Si la evolución, tras millones de años, ha provisto al ser humano de herramientas tan esenciales como el lenguaje o la capacidad de abstracción, no debería extrañarnos que el hombre cuente también con lo necesario para tomar decisiones de forma rápida y eficaz. Sobre todo, en un mundo incierto como el que le ha tocado vivir. Gergi Gerenzer, desde el Centro para la Conducta Adaptativa y la Cognición del Instituto Max Planck, ha sido pionero en atribuir al inconsciente y a la intuición un papel esencial en la toma de decisiones. Punset aprovechó una visita del psicólogo a nuestro país para interrogarle sobre sus últimos experimentos en busca de nuestras razones irracionales. Es curioso, porque probablemente hace unos 10 años, si hubieras dicho que tomabas decisiones de una manera no racional, te insultaría la gente o te habría insultado. Vamos, que no se te consideraría serio. Y sin embargo, hoy en día, esto ha cambiado, literalmente ha cambiado. Sí, hasta cierto punto. Sí. La mayor parte de la psicología, solamente hay que leer un libro de texto sobre psicología social, sigue tratando de demostrar que las intuiciones fallan. Es el mensaje de Kahneman-Tversky. Ahí está el premio Nobel. En parte, Daniel Kahneman ganó el Nobel por demostrar que la intuición falla. De eso es de lo que trataban sus experimentos. El mensaje sigue estando muy arraigado. Y la idea, bueno, creo que forma parte de los resultados novedosos que tenemos ahora. Demostrar que la intuición puede llegar a ser mejor que los modelos de elección racional, o la regresión múltiple, o los programas estadísticos más complejos. Esto no se sabía hace 10 años y es algo muy novedoso. O sea que si hace 10 años decidíamos hacer algo y no sabíamos muy bien por qué lo hacíamos, decíamos que ha sido una intuición. Oye, es una intuición cuando no sabíamos. Sí, sí, sí. Y ahora es la ciencia. Sí, analizamos la intuición. ¿Y cómo? Pues que las sorpresas son inmensas. Por ejemplo, hace 10 años no se sabía, pero resulta que tomamos mejores decisiones si tenemos en cuenta una buena razón que si tenemos en cuenta 10. Esto es nuevo totalmente, ¿eh? Sí, es nuevo. Hasta ahora, cuando la gente se basaba en uno o dos motivos solamente, esto se consideraba irracional. Se creía que era mejor esperar y sopesar todos los factores. Esto era lo esperable para tomar la mejor decisión. ¿Voy a pie o mejor cojo una bici? ¿Pero y si luego está todo ocupado y llego tarde? Los llevo al parque. Quizás hace un poco de fresco y están medio resfriados. No sé si decirle a mi jefe que quiero cambiar de departamento. Nos pasamos el día decidiendo, desde las cosas más triviales como qué ropa ponernos, hasta otras más trascendentales como cambiar de trabajo, apuntar a los niños a un colegio o a otro, o incluso enamorarnos. Hasta hace una década, la psicología social consideraba que la toma de decisiones debía ser consciente y guiarse por las leyes de la lógica. Que ante cualquier elección, lo más acertado era elaborar listas y listas con los pros y los contras para tomar la mejor decisión. Ahora sabemos que las decisiones instintivas son eficaces, a veces mucho más que una elección racional. Compramos café sin comparar todas las marcas que hay en la tienda. Al chutar el balón, no hacemos mil operaciones matemáticas para determinar su trayectoria. Simplemente fijamos la mirada en la pelota y corremos hacia ella. Y optamos por una dirección concreta, aunque no sepamos el camino. Buena parte de las decisiones que tomamos son instintivas y se basan en procesos ajenos a la lógica. Son rápidas, casi viscerales.
aparecen en nuestra conciencia sin que sepamos de dónde vienen y nos conducen a la respuesta acertada. Son los atajos que desde hace miles de años utiliza nuestro cerebro para ser más eficaz. Y aunque se suele hablar mucho de la intuición femenina y poco de la masculina, lo cierto es que los hombres son tan intuitivos como las mujeres. Y el Instituto Max Planck, mi grupo de investigación, fue el primero que demostró que en muchas situaciones, si hay que predecir, por ejemplo, cuál de dos opciones tomar, en una situación de inferencia para predecir el futuro, entonces basarse en una buena razón puede ser mejor que llevar a cabo una regresión múltiple completa u otra operación estadística complicada. Ger, oye, lo que estás diciendo... That's very important for our audience, ¿no? Es muy importante porque lo que está diciendo el profesor Gigerenzer es que realmente ignorar cierta información de la que uno dispone es bueno, que a veces es mejor en un mundo incierto tener solo parte de la información. Hay muchos ejemplos que lo corroboran, pero permíteme que cite uno muy sencillo. Imagina que estás en el concurso ¿Quién quiere ser millonario? Y llega la pregunta del millón de euros, que es la siguiente. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? ¿Detroit o Milwaukee? ¿Qué crees? El tiempo corre. Pues le hicimos esta pregunta a los estadounidenses. Y hubo división de opiniones. El 60% se inclinó por Detroit, que es la respuesta correcta, pero el resto optó por Milwaukee. Luego hicimos esa misma prueba con alemanes, que sabían poquito sobre Detroit, y la mayoría ni siquiera había oído hablar de Milwaukee. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué proporción de alemanes crees que acertó la respuesta? Lo sorprendente es que prácticamente todos, muchos más, el 90%. ¿Y cómo es posible que las personas con menos información realicen sistemáticamente mejores inferencias que las que saben más cosas? Aquí se aplica una regla general muy sencilla que denominamos heurística de reconocimiento. Escoge lo que conozcas. Los alemanes habían oído hablar de Detroit, pero no de Milwaukee. Ese es el motivo. La ignorancia parcial puede ser útil, y siempre sucede así cuando en el mundo real el reconocimiento del nombre está correlacionado con lo que se quiere saber. Esto es aplicable a los equipos de fútbol. Hemos hecho estudios en los que personas muy ignorantes han hecho predicciones sobre los resultados de campeonatos mundiales o campeonatos europeos. Y sistemáticamente sus predicciones son igual de buenas que las de los expertos, y a veces mejores, porque disponen de conocimiento parcial y, por tanto, pueden basarse en estas reglas sencillas. ¿Qué queremos decir con cognición heurística? Y también has mencionado al principio la regla general, en términos generales. ¿Qué quieres decir? Sí. Si lo tuviera que explicar realmente a mis telespectadores, ¿qué es eso de heurística de la cognición? Bien. Nuestros descubrimientos apuntan a que la intuición se basa en principios sencillos que ignoran la información y que seleccionan una o dos buenas razones. Esto es lo que se llama regla general o heurística. Una heurística ignora información, y esto es lo que acelera la toma de decisión en la situación adecuada. Fantástico, ¿no? Y basarse solamente en una buena razón es un principio heurístico, pero tiene que ser una buena razón. Y en nuestra vida cotidiana lo que dices es que a menudo nos regimos más por reglas generales que por lo que llamábamos razón. Si cada día tuviéramos que plantearnos todo lo que hacemos, seguramente no daríamos ni una. Llegaríamos tarde a todas partes, no acabaríamos nuestro trabajo y todo sería un caos. Ay, esta mañana tengo la reunión. ¿Podría ponerme este traje? Mejor quizás el otro. Uf, pero tanto mi jefe como los clientes son jóvenes. Entonces, mejor este otro. Mejor me pongo este. Ya llego tarde. Me iré en coche. Aunque a esta hora la verdad es que estará todo colapsado y quizás no encuentre aparcamiento y entonces tendré que dar vueltas y vueltas. ¿Y una bici? No, que llegaré todo sudado a la reunión.
Sí, ya lo sé, llego tarde. ¿Qué majas María? Podría invitarla a salir algún día, aunque seguro que no coincidimos en nada. Te ponía un tercio del valor del coche. ¿A ti te parece una hora de llegar? Valorar los puntos a favor y en contra de cada elección requiere que invirtamos una gran cantidad de tiempo y de recursos, y resulta poco eficaz. ¡Fuera! Una alternativa es conformarnos con cualquier opción o la primera que se nos presenta, sin pararnos a pensar en nada. ¡Qué maja es María! ¡Ay, esta otra! ¡Pero qué guapa viene hoy! ¿Esta otra? Oye, ¿qué pasó hoy en la oficina? ¿Qué haces vestido así? ¡Te has mirado el espejo! Aunque, en vista del éxito, tampoco parece funcionar. Y es que el proceso para decidir correctamente no consiste en disponer de una gran cantidad de información, sino en escoger aquello que necesitamos. Esta mañana tengo reunión. Me voy a poner el traje beige con esta corbata. Saber qué es lo mejor en cada momento y en el tiempo adecuado es una garantía para un desenlace feliz. Oye, ¿qué haces esta noche? Nada. ¿Te apetece que vayamos al cine? Claro. Hasta luego. Pero entonces, ¿cómo decidimos? El proceso de elección tiene que ver con una serie de reglas generales que nuestro cerebro ha ido aprendiendo a lo largo de miles de años. Esas reglas forman parte de una especie de libro de instrucciones, al que recurrimos ante cada situación y en el que hallamos respuestas rápidas y precisas. Lo único que debemos hacer es escoger la regla adecuada para cada momento. Ese proceso es indispensable para tomar muchas decisiones importantes. Nos enseña a confiar, a imitar y a experimentar emociones como el amor, sin las cuales la supervivencia sería casi imposible. Por ejemplo, los sentimientos de amor parental liberan a los padres de tener que decidir cada día si han de invertir energía y tiempo en sus hijos o en cualquier otra cosa. No se plantean si vale la pena aguantar noches en blanco o los berrinches y rabietas de los niños. Si lo hicieran, podría ser peligroso para nuestra supervivencia. Algunas especies animales, como las serpientes, tienen menos paciencia y las crías deben huir tras salir del huevo para que sus madres no las devoren. Por suerte, en las personas la memoria pronto garantiza que olvidemos esas incomodidades. Nuestro cerebro evolucionado impide que les demos muchas vueltas. Solo hace falta observarnos, mirar cómo se enamora la gente. Un tema sobre el que tú precisamente has escrito. Según la teoría económica estándar, si la pusiéramos en práctica, deberíamos hacer un listado con todas las opciones, todas las mujeres. Y luego, para cada una de ellas, sopesar las consecuencias relevantes para nosotros. La relación tras el matrimonio, el cuidado de los hijos, la capacidad para trabajar en paz, lo que sea. Y después necesitaríamos calcular la probabilidad de que todo esto suceda, la utilidad y la maximización de las utilidades. Le he preguntado a muchas personas y solamente he encontrado a una que haya admitido haberlo hecho así, y era economista. Lo hizo de este modo. Escribió una lista con todas sus opciones, hizo sus cálculos y luego le propuso matrimonio a una mujer y ella aceptó. No le dijo cómo lo había hecho. Y ahora están divorciados. Fantástico. Bueno, ¿qué es lo que mira la gente realmente a la hora de elegir a una chica o a un chico? Creemos que si el nivel de fluctuaciones asimétricas está por debajo del nivel promedio, si este nivel de fluctuaciones en el rostro o en un cuerpo está por debajo, esto significa que el metabolismo de este organismo funciona muy bien. Y de manera inconsciente nos enamoramos. Es cierto, y son claves inconscientes. Este es otro ejemplo. Sí, y la intuición se define como un sentimiento o sensación que acaece muy rápido en la mente, en el inconsciente, cuyos motivos desconocemos, pero que nos impulsa a actuar.
Por eso te enamoras. Y si todo ello tiene que ver con principios sobre la simetría, no lo sabes. Simplemente piensas, vaya, esta es la mujer. O este es el hombre. Y actúas en consecuencia. Y es muy interesante, porque la mayoría de decisiones importantes, y no hablo de decisiones rutinarias, sino importantes, se toman por estos principios generales de manera intuitiva. Y nadie sabe cómo lo ha hecho. Bueno, pues no sé. ¿A ti cuál te apetece ver? Pues no sé. La uno me parece bien. ¿Sí? O la de las seis. Es que el resto no me suena. Cuantas más opciones para elegir, es que no más sé. Posibilidades de conflicto. Hombre, es que esa de allí con este título tiene pinta de ser bastante un bodrio, ¿no? No sé, la que tú digas, a mí me da igual, ¿eh? A simple vista, parece lógico pensar que cuantas más alternativas, mejor, porque hay más posibilidades de encontrar algo que nos guste. Pero la mente humana no funciona así. Más opciones no siempre es mejor, porque tenemos una capacidad limitada para asimilar información. Y con más, nos saturamos. De hecho, los niños aprenden así. Los padres utilizan frases muy simples que los niños entienden y decodifican. Emplean instintivamente palabras sencillas que los bebés reconocen y son capaces de recordar y, más tarde, repetir. ¿Agua? Hola. Si en lugar de contarles un cuento antes de irse a dormir, les leyeran El Quijote, los críos se colapsarían. Y seguramente tardarían mucho más tiempo en comenzar a hablar. Comunicarse con los bebés de forma sencilla permite que vayan recordando palabras, luego estructuras, hasta que son capaces de construir frases. Algo parecido sucede cuando tomamos decisiones. Para ser eficaces nos basamos en una sola buena razón. Y esa buena razón puede ser, escoge lo que conozcas. Y esta es la de la 5, me han dicho que tiene muy buenas críticas, además está en el Festival de Cannes. Reconocer sirve para decantarnos por una opción. Nos fiamos de lo que conocemos y, en cambio, evitamos lo desconocido. De hecho, esa capacidad de reconocimiento funciona como una especie de pegamento social. La mayor parte de la interacción social es el resultado de reacciones instintivas, basadas en la capacidad de reconocimiento. En política, probablemente tendríamos que establecer una diferencia, ¿no? Me refiero a esta, comparado con esta situación de la que acabamos de hablar. Habría que considerar dos situaciones. En primer lugar, hay una situación en la que probablemente el nombre, la marca, el nombre del partido es primordial. ¿Primordial para qué? Bien, para muchos votantes, el nombre del partido político es como un objeto de identificación. Forman parte del partido como de un club de fútbol y votan siempre en su favor. Pero este no es el perfil más racional o inteligente de votante. Un votante más racional tomaría una decisión, pero hay principios muy sencillos. De nuevo, todos los principios intuitivos pueden funcionar muy bien, pero también muy mal. En nuestro ejemplo sobre los nombres y marcas comerciales, hay empresas que hacen anuncios que no contienen absolutamente ninguna información sobre el producto. Se limitan a repetir el nombre de la marca una y otra vez. Si una empresa ha dejado de invertir dinero para mejorar el producto y solamente lo invierte en publicidad, entonces la intuición se confunde. Y quizás es mejor no comprar esa marca comercial tan archiconocida. Intentemos ahora entender otro problema que me apasiona, vamos, que me fascina. Tú lo llamas la inferencia inconsciente. Y me recuerda que al estudiar el tema de la felicidad, estábamos descubriendo que el verdadero problema no consistía tanto en saber cuáles eran las dimensiones de la verdadera felicidad, sino en que
¿Por qué demonios las personas tienen esta capacidad infinita de autoprovocarse la infelicidad? Uno de los motivos que estamos descubriendo es que las personas tienden a decidir, a tomar decisiones no en función de lo que ven, sino en función de lo que creen. Y cuando ven algo, esta información va al cerebro, por supuesto, y el cerebro intenta inferir. ¿Qué es lo que intenta inferir el cerebro? ¿A qué te refieres cuando hablas? Vamos a ver, es importante entender que incluso las percepciones más simples se basan en inferencias. No vemos la distancia a la que está un objeto, tenemos que inferirla. Una montaña que parece estar muy lejos, por ejemplo, parece lejos porque el día está nublado. Pero si estuviera despejado, parecería mucho más cerca. Esto nos demuestra que estamos adivinando. Nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo haciendo conjeturas. Un ejemplo muy bonito es el de la luna. Sí, y la ilusión óptica de la luna. Eso es. Unas veces parece más grande que otras. Y cuando las personas realizan inferencias sobre su propia felicidad, puede depender de otras cosas más allá de lo que tienen, de las personas o las posesiones. Hay quienes poseen un velero fabuloso y enorme, pero se sienten completamente desgraciados porque hay otra persona que tiene un barco todavía mayor. Si te comparas siempre con los demás, entonces eres, por definición, un infeliz. Un ejemplo maravilloso que mencionas a veces de esta inferencia inconsciente es cuando el cerebro, ante una imagen de objetos cóncavos, o sí. ¿Cuál es lo contrario de cóncavo? Ah, que ahora no me acuerdo la palabreja. Convexo. Convexo, sí, claro. En un caso, en el cóncavo, lo que el cerebro nos dice es que ese objeto bidimensional es cóncavo. Y se acentúa la sombra en la parte superior del objeto. Sí. Mientras que en el otro caso, la sombra se acentúa en la parte inferior del dibujo. Es increíble hasta qué punto el cerebro puede distorsionar la verdad. Mira, Edward, es una inferencia inteligente porque en la historia evolutiva solamente había una fuente de luz y procedía de arriba. Por esto, en el ejemplo clásico de los puntos que parecen sobresalir o bien ir hacia adentro, aunque es un dibujo bidimensional, cuando la sombra está en la parte de arriba, entonces el cerebro deduce que los puntos se alejan del observador. Y esto tiene sentido en el mundo real. Es un buen ejemplo que demuestra que incluso la percepción está haciendo suposiciones, pero sobre la base de principios inteligentes, que son probables, no seguros. Ah.